Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva actividad como parte del programa público de actividades en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a Luciano Landaeta como parte de una serie de actividades organizadas en conjunto con el programa de Arquitectura del Paisaje, que está con nosotros el coordinador del programa, Juan Pablo Porta. Voy a hacer una muy breve presentación del ciclo del cual la actividad forma parte y luego le paso la palabra a Juan Pablo. Como decía, la actividad es organizada en conjunto con el programa de Arquitectura del Paisaje. Como parte del ciclo Paisajes Disciplinares, que explora el impacto disciplinar de las prácticas ligadas al paisaje, haciendo foco sobre formas alternativas a las predominantes. Se procura evolucionar las técnicas tradicionales del paisaje, especulando sobre el desarrollo de nuevas formas capaces de integrar el proyecto de arquitectura y los procesos dinámicos de organización de los que forma parte. Las conferencias, a cargo de invitados referentes en el campo de la arquitectura del paisaje, establecen relaciones entre las prácticas paisajística, urbana y territorial, examinando sus dimensiones culturales e históricas y especulando sobre la potencialidad de sus medios como agentes de innovación en la arquitectura contemporánea. Muy bien, le paso entonces la palabra a Juan Pablo. Gracias, Manuel. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Como decía Manuel, esta es una actividad que es parte de una de las cuatro actividades que hacemos anualmente junto con el SEAC. Esta es la segunda del año, la que da cierre de alguna manera al primer semestre y está asociada a lo que es el dictado de este workshop intensivo. Llamado seminario taller, que de alguna manera compone un momento de alta intensidad para el programa, el programa que se desarrolla desde que va de abril a noviembre anualmente, un programa que contiene materias del ámbito teórico, materias del ámbito técnico y también materias del ámbito proyectual. En el campo proyectual es donde se inserta este seminario taller intensivo de una semana, en donde los alumnos del programa vienen trabajando con el profesor invitado. Este año tenemos la suerte de tener con nosotros a Luciano Landaeta, que ahora voy a presentar más en detalle. Pero bueno, los alumnos vienen trabajando desde el sábado pasado y van a culminar con una presentación, un jurado el sábado próximo, el sábado 17, por la mañana. En este caso, este año tenemos a Luciano, que Luciano nos ha de alguna manera aproximado desde una visión más urbana, edilicia, al problema del paisaje. De alguna manera lo que se está trabajando estos días es cómo conformar una hipótesis de paisaje desde el desmenuzamiento de ciertas condiciones urbanas presentes en el territorio. Eso es lo que están haciendo y de alguna manera lo que viene a complementar con la charla es una aproximación a los problemas que solemos trabajar de gran escala con el paisaje como mediador, pero partiendo desde una visión mucho más urbana y, si se quiere, edilicia del problema. Eso es lo que, bueno, el contexto y un poco lo que vinimos haciendo con Luciano esta semana y lo que esperamos termine muy bien el sábado, creemos que va muy bien. Así que, bueno, voy a presentar más formalmente. Luciano Landaeta es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Ha participado del Center of Spatial Research de la Graduate School of Architecture Planning and Preservation de Columbia University y es miembro del American Institute of Architecture. Con más de 20 años de práctica profesional y académica internacional, ha desarrollado proyectos de gran escala
con altos niveles de complejidad funcional y programática en diversos contextos y configuraciones de ciudad. Su actividad proyectual y de investigación articula elementos propios del ámbito urbano y la arquitectura, ensamblando recursos metodológicos de análisis y de codificación de fenómenos urbanos y su implementación en múltiples capas de inserción, concretando intervenciones urbanas en varias ciudades y regiones que han transformado las dinámicas de las ciudades hacia una evolución del espacio común, abierto y público. Ha participado como lead designer en firmas de arquitectura como Stephen Hall, Perkins Eastman Architects and Planners, Santiago Calatrava, y como director principal en OMA, MG2 y BDP. Ha liderado proyectos e investigaciones en Urbanita, firma de la cual es cofundador, y más recientemente se desempeña como Studio Director, Chief Architect del estudio Fuxes en Roma, Dubái, Schengen y New York. Ha recibido múltiples premios en concursos internacionales, tales como el IA Shanghai Best Project 2019 y 2020, el IA New York Best Transportation Building 2014 y la nominación al mejor proyecto construido en 3 International Awards 2021 con auspicio del Guggenheim Museum of New York. Luciano, muchísimas gracias por aceptar el desafío y este curso, este taller intensivo y esta conferencia. Te doy la bienvenida y te agradezco, de hecho, la participación. Maravilloso. Juan Pablo, Manuel, básicamente la Universidad Torquato di Tella. Es un honor, un poco lo decía antes de comenzar, ver un grupo docente tan comprometido en temas de investigación. Probablemente muchos de los casos ni siquiera lo he visto que se hayan repetido, algunos son cruzados en temas híbridos de la relación paisaje, urbano y arquitectura, temas a los cuales ahora compartimos un rato que haya sido parte de la práctica llevada a la investigación. Con esto comienzo, quisiera hacer una breve introducción de temas, introducción de lo que vamos a compartir hoy básicamente. Son el título de las cuatro escalas de inserción, porque son cuatro escalas que probablemente no estén tan separadas unas de otras, y el tema de la escala tiene que ver más con relaciones contextuales, ¿no? Digamos, por alguna razón u otra me ha tocado participar en regiones a las cuales en algunos casos desconocía totalmente, y habría que desarrollar una metodología de observación, ¿no? de esos más a la postre lo vamos a llamar, de esos fenómenos que probablemente empiezan a ser visibles, de movilidad, de infraestructura, sobre todo de densidad, etcétera. Hay una división de estos, o una clasificación probablemente de estos, no solo por tamaños, sino su comportamiento, digamos, de distintos flujos, ¿no? Hay ciudades, haciendo una analogía hace poco en el taller, en el seminario taller, del libro de Italo Calvino, de las ciudades invisibles. Hay una relación, probablemente, como ciudades dentro de ciudades, en lo regional. Más allá del hecho de conurbación, hay ciudades que se comportan definiendo regiones. En el caso de Asia, particularmente, podríamos nombrar Shanghai, donde viví 7 años, o Beijing, o Yakarta, o inclusive la Ho Chi Minh City, que pasa de un campo abrupto de siembra a un total desarrollo urbano densificado. Pero hay otras, en distintas categorías, más consolidadas probablemente en el tiempo, la ciudad por naturaleza occidental, que digamos que ha crecido en la historia y se ha desarrollado en anillos o se ha desarrollado probablemente también ciudad satélite, pero que construye una relación planificada en su armadura urbana, la ciudad metropolitana, el Metroland, de definición política de su territorio, pero también de su gobernanza, pero también de sus límites, ¿no? Las definiciones de periferia, las definiciones de subcentros, etc. Y ciudades probablemente, que no necesariamente estoy hablando de tamaños, pero estoy hablando de escalas gradientes, digamos, que pueden complementarse unas a otras, ciudades que funcionan como subdistritos, o tienen multinodos, y por supuesto de esos multinodos el nodo de la arquitectura. Esta, que es una semblanza de aquel libro OMA, XLSM,
básicamente no solo por los tamaños, sino por los compromisos y las complejidades que eso representa. Estaría entonces entre el intersticio, entre lo regional y lo metropolitano, entre lo metropolitano y el distrito, y entre el distrito y probablemente más seguro sobre la arquitectura. Mucho de lo que vamos a ver establece un hilo conductor entre la escala de los haberes, desarrollos y demandas del ámbito urbano, desplazamientos, como dije antes, infraestructuras, equipamientos, y cómo probablemente la arquitectura crece a ese nivel o, digamos, desarrolla unas propiedades que en su momento probablemente hubiesen sido ajenas, pero sus tamaños, sus propósitos, una conexión, una estación de tren, termina siendo un catalizador de desarrollo y termina siendo también un habitáculo para distintos distritos, ¿no? Este pequeño intro de los próximos 7 minutos será ponernos en esa dimensión de la observación de la ciudad y el individuo, ese contraste, digamos, o ese diálogo que se establece por contraste en las dos escalas de trabajo, ¿no? Estas son imágenes coleccionadas en los últimos 15 años, en el caso de Istanbul, etcétera, donde generan distintas particularidades de movilidad y escenas múltiples y simultáneas. En el caso de Shanghai, Nanshanlu, cómo una simple arbolada genera la característica climática perfecta, digamos, para bajar 5 o 7 grados en el momento de verano, pero también genera un perfil de desarrollo telescópico de distintos tipos de paisajes, una suerte cinemática del recorrido de la ciudad, y le da propiedad a ese evento. La ciudad que se mira, y esta es una fotografía del invierno en Shanghai, donde los centros de encuentro están protegidos probablemente a través del vidrio, pero se asoma esa doble condición de fondo y de punto de observación. Y también la ciudad que empieza a mutar, a desaparecer o a reconfigurarse, no solo en la absoluta tabula rasa, sino en la reconfiguración material que la compone. Intersticios no resueltos, en el caso de Canal Street en New York, o por lo menos Praga, que acusa de unos elementos, en el caso del tram, que son propios, solo existe acá, en este momento, o las estaciones de tren o de subterráneos que tienen una tectónica particular. En el caso del norte de Suecia, el andar en bicicleta es una de las características propias de los 128 pueblos que están por el norte, digamos, en la mitad del país, ¿no? Hay una movilidad planificada y por ende hay una escenografía de lo urbano que está llevado a esas distintas maneras de desplazarse, pero particularmente en esas que tienen, como caminar, como andar en bicicleta, que tienen la posibilidad de desarrollar una escala un poco más humana, o los híbridos que están sucediendo constantemente, en el caso del Suzhou Creek en Shanghai, donde un puente en la noche se convierte en un mercado, ¿no? Donde las otras funciones y las otras capas empiezan a generar los paisajes no planificados, o inclusive al llegar la primavera hay una apropiación del espacio común, se tienden estas telas para secarse, y es esa relación de lo que nos congrega, es esa relación de lo que nos convierte en la extensión de la casa y lo que lo convierte en ese doble capa que es la ciudad y es la arquitectura, pero también son los fenómenos que se desarrollan en ella, ¿no? Ese aprendizaje, sobre todo de observación de las ciudades dentro de ciudades, fueron las herramientas o han sido las herramientas que me han permitido entender contextos a los cuales probablemente no estaba habituado por sus condiciones particulares, su idiosincrasia o cultura, pero sobre todo cómo celebrar esas dinámicas a distinto tamaño o a distintas digamos, exigencias programáticas de cada uno de los encargos o concursos que hemos participado. Entonces está en ese siempre, en ese doble rol, de la escala particular, la escala general, o la escala de la gran urbe, y cómo me apropio de ella,
cómo convierto parte, cómo soy parte de esa urbe dentro de lo doméstico hacia lo más general. También hay casos disociados, este es un pedazo de la mitad de Praga, donde la ciudad en absoluto abandono y desolación, digamos a escasos 200 metros del centro de la ciudad, donde probablemente nos está diciendo que hay un elemento que falta, un elemento que falla. La ausencia de personas no es una situación digamos, azarosa, sino son esas dinámicas de ciudad, esa escala de ciudad peatonal que conduce y que desarrolla un propósito discursivo, digamos, en términos de comunicación. Pero también hay otras ciudades que tienen las propiedades de creer y crecer sobre la infraestructura. Esta es una de las escenografías más comunes en el caso de la ciudad de Chongqing, que es una ciudad absolutamente tridimensional, topográfica por excelencia, donde un habitante puede llegar a caminar hasta 3 o 4 niveles al diario, digamos en altura, y el subterráneo no es otra cosa sino un monorriel que va describiendo grandes fragmentos de ciudad en su movilidad. Es una suerte como de cuarta dimensión elevada, y a la vez define un nuevo horizonte y a la vez define unos nuevos puntos de contacto. Esos fenómenos de altura también los hemos visto en Hongqiao, esta estación de tren, que tiene el equivalente a 6 campos de fútbol en su tamaño, pero principalmente no porque está hablando de un exceso de volumen, sino que va a responder a uno de los días del año, que es el Año Nuevo Chino, pareciera ser una cosa muy puntual, pero donde hay la mayor movilidad de personas en el mundo durante esa semana, a 95 millones, a casi 120 millones de personas utilizando la infraestructura. Es decir, que la pieza infraestructura termina siendo un ámbito de lo público, se comparte, por ende hay múltiples funciones que a las cuales se dota más allá del transporte o la transferencia intermodal, sino se permanece, se vive, se habita y se construye un paisaje independientemente que haya sido una pieza de infraestructura al inicio. Así, en el test central, que recurre a esta multiplicidad de eventos, a pesar de que es una estación de tren, desemboca, digamos, este edificio cultural, que es el Kulturhuset, para establecer una relación multicapas, si se quiere, de la movilidad y el propósito de la distracción, del entretenimiento, de la cultura, etc. Entonces tenemos una suerte de múltiples dinámicas coincidiendo, múltiples destinos ensamblados, y para generar una suerte como de sofisma, que es la nueva ciudad de multiuso. Pero, ¿cuáles son esas características? La pregunta siempre será, ¿cuáles son esas premisas que desarrollará programas exitosos y permitirá que la ciudad constantemente se esté dimensionando? Siempre acusamos un poco a la observación de eventos no planificados, este, uno de los primeros pueblos de Suecia, donde la plaza termina siendo un gran evento deportivo, o donde el borde de agua finalmente rescatado, en el caso nuevamente de Shanghai, es un lugar para mirar, donde al lado contrario del Bund, en Pudong, hay un promenade sobre el ocaso y se convierte en un destino para todos, una suerte como de plaza a lo largo que va acompañando a ese río que dejó de ser un río de carga para ser un río de contemplación, y además un río que va uniendo los dos frentes en como vasos comunicantes de ese paisaje de lado a lado, ¿no? Asimismo, la reactivación de nodos centrales, en el caso de Shentendi, o uno de los edificios que se hicieron en Nanjing, el Nifan Museum, que probablemente no es solo la pieza, sino cómo se eleva sobre la montaña, pareciera ser una redundancia, y el único propósito de tener este desafío casi estructural es llegar a ese balcón y apropiarse de la montaña sur del lado de Yanbei, donde hay 270 grados de visión sobre el paisaje. Un edificio que le habla, más allá de su residencia icónica como forma, pero le habla al único propósito, digamos, de arquitectura, que es mirar o apoderarse del paisaje. Pero hay edificios, como el CCTV Building de Beijing, que no solo se convierte en un ícono o una referencia cardinal dentro de la ciudad de Beijing, sino además se convierte en una referencia tipológica que ha tenido impacto
y pareciera ser casual y no lo es, ha tenido impacto en la manera como se relaciona la gente con esa iconografía de la arquitectura. Inclusive vestirla, ¿no? Digamos, hay puestos de venta que emulan un poco ese tejido del edificio, pantalones, carteras, bolsos, etcétera, para tener una memorabilia de la experiencia. Así, el pasaje, el recorrido en el Fixturie de Bergen, digamos, todos estos eventos mixtos, híbridos, de un edificio que se convierte en pasaje, el Sigrens Building, que probablemente tiene esa doble condición de ser un espacio público, pero está normado, entonces es un espacio común, con unas reglas de conducta muy, muy específicas, y estas en aparente situaciones no planificadas, pero que realmente construyen una relación distinta del habitar, digamos, al espacio de distintas escalas. La Biblioteca de Seattle, luego lo voy a ir a detalle, el Parsons New School en New York City, son edificios que empiezan a establecer probablemente esa necesidad de ser permeables, de manejar un registro constante, de dejarse ver en la calle, o por lo menos de generar un formato o un marco de registro desde el edificio hacia la calle. El Cotejo de Estocolmo, es el intersticio entre estos dos edificios, uno a la izquierda existente y relativamente nuevo a la derecha, pero es justo ahí donde se desarrollan las mayores actividades de intercambio de esta escuela de arquitectura. Esto es lo que le decía el edificio de la Biblioteca de Shanghai, que abre, digamos, en esa falda que cae finalmente en la parte norte, una oportunidad para tener una loggia que es la puerta de entrada a la biblioteca, pero también termina siendo un refugio para algunos que quieran descansar o algunos que han venido más temprano a leer un libro y tener la oportunidad de estar bajo techo, aunque realmente es una malla, y sentirse parte de la dinámica. Todas estas observaciones tienen una incidencia en los ejercicios, en los trabajos y las prácticas que hemos hecho en los últimos 20 años. Cómo registrar fenómenos, elementos o preexistencias dentro de los contextos, las masas de agua, los nodos activos, las alturas, sobre todo los flujos. Cómo construimos una relación que desaparece probablemente la materialidad de la arquitectura y convierte el flujo en el propósito mayor para describir nuevas experiencias dentro del espacio, ¿no? Empieza ya a generarse un cierto como código, inclusive desde el proceso de desarrollo de cada uno de los proyectos, y estas escalas que vamos a compartir hoy tienen un poco de esa doble condición del edificio hacia la ciudad o la ciudad que abre al edificio en casos en China, Bogotá y la ciudad de Malmö en Suecia. Estas me las voy a salvar y voy a permitirme ir a este otro documento. Mucho de esto aparece, y una pequeña anécdota dentro de la conversación, en los primeros años de práctica, donde esto es en Venezuela, donde se hace un llamado a arquitectos para conciliar la relación entre olvidados tejidos urbanos para viviendas de interés social, que habría que rescatarlos y tener una condición que para ese momento me era totalmente fresca y nueva, que se llamaba la condición técnica y el acompañamiento social, por definición, ¿no? ¿Cómo preparar un tejido social y sobre todo observarlo en sus condiciones y latitudes a lo largo de toda la región? Algunos lugares mucho más calientes, otros lugares de regiones más templadas, otros de mayor frío, y responder no solo a sus necesidades físicas de la unidad de vivienda o la de conjunto, o el bloque a la manzana y el centro, etc., sino algunas instancias probablemente más particulares donde hubo que pensar un poco el agrupamiento familiar, ¿no? Desde el grupo, desde el núcleo, cuál es su capacidad de crecimiento, cuándo se le puede generar un enclave un poco de mayor inserción para programas que no existían, que eran más allá del habitar, sino programas del deporte, la cultura, etc., ¿no? Estas primeras experiencias entre el año 97 y 99 realmente dieron luz a entender
la necesidad que hay de la observación del territorio y de los fenómenos que están ahí, los contextuales geográficos y probablemente los sociales, ¿no? Hay una, digamos, estos fueron concursos nacionales que tuvimos la oportunidad, algunos de ganar y otros por asignación, y finalmente el propósito de esto no es dar la resolución única a un momento, sino programar su maduración en el tejido, tiempo, espacio, así que estamos hablando probablemente de tres variables importantes: las preexistencias, las dinámicas múltiples en las cuales habría que tener respuesta, y la programación en el tiempo y la maduración. Así que el desarrollo urbano y la arquitectura establecen un diálogo mucho más relacionado que las fisicalidades, pero mucho más relacionado a la respuesta de nuevas preguntas que no existían en ese momento sobre cómo va a existir, cómo va a conciliarse la situación programática de un edificio que debe responder, en este caso, a un preescolar, o convertirse en un centro multiusos, un centro de ancianos, o núcleos que son flexibles en el tiempo. En los primeros 5 años pueden ser escuela, y los otros 2 pueden ser centros de atención o de asistencia médica, etc. Esas que son incipientes, que parecían ser muy frágiles como experiencia, terminaron siendo las primeras herramientas de observación. En la postre, cuando no logramos tener una experiencia mayor a escala, nos sirvieron para desarrollar metodologías de trabajo y observación. Esto ya no es cronológico, esta parte de la historia que voy a compartir, sino bien de lo más grande, del XLS que habíamos hablado, a unas observaciones del territorio. Acá, en... un segundo. Lo he reducido un segundo, tengo 2 archivos. ¿No? Bueno, seguimos con esto. Al norte de la ciudad de Shanghai, que está acá, que es esta península de la costa este de China, está una ciudad de sedimentos bastante grandes, donde hay unas 14 hectáreas de contacto con el agua y unas 15 hectáreas de contacto un poco más urbano, pero entre estas 2 franjas que estoy señalando, ha habido durante probablemente unos 200 años el crecimiento de una fauna muy particular, una suerte como de flamingos blancos, y sedimentos salinos que son aptos para el consumo, digamos, y se produce ahí un enclave de producción importante y un enclave de reserva natural. Lleva su nombre Yanchen, ¿no?, que significa ciudad de sal. Crece entre 2001 al 2017, que es el encargo, unas 200 veces su tamaño, ¿no? O sea, se duplica en su densidad, y el primer encargo que tenemos de este tamaño, de 18 kilómetros cuadrados, es desarrollar un enclave que permita en el tiempo, recuerda aquello que estamos hablando de las primeras experiencias, tener un crecimiento programado, pero más allá de la mancha típica de la ciudad, china, es generar un propósito, digamos, de usos mixtos, y este semicírculo que tenemos acá recoge, que no existía en los primeros 4 años, recoge una cantidad de aguas de superficie y va a permitir tener una acumulación de agua que se va a filtrar naturalmente en la superficie, y ese fue, digamos, el propósito de este esquema de trabajo, de generar un centro más activo. Finalmente el centro, esta es una ciudad de tercera, lo que llaman tercera índole, digamos, de desarrollo, por ende tiene un presupuesto y por ende tiene unas densidades planificadas. No es Shanghai, no es Nanjing, es Yanchen, digamos, casi un municipio de 7 millones de habitantes, que se considera bastante pequeño para el contexto. Y los primeros elementos de crecimiento que se le adjudican a estos municipios son las infraestructuras de movilidad, es decir, las estaciones de tren o aeropuertos, un poco para asegurar la movilidad de habitantes de las pequeñas o las grandes ciudades vecinas
como para motorizar y llegarlas a este punto. Pero aquí revertimos la operación y decimos que realmente lo más sensato era construir un lugar de usos mixtos. El centro y corazón de la ciudad ya no es una estación de tren o ya no es una estación intermodal de movilidad, sino aprovechando que existe la necesidad de una buena cantidad de metros cúbicos de agua, convertirlo esto en un frente activo, un frente cultural, y a partir de ese frente desarrollar cuatro brazos verdes, que son estos corredores, donde además se decantan, al mismo momento que se genera un paisajismo importante, se decanta y se construyen capas que atrapan los sedimentos, y al final el agua tiene, aunque no es agua potable, pero tiene la capacidad de ser fértil y generar campos de acumulación de agua y riego, etcétera, etcétera. Pero esa operación, que pareciera ser muy técnica, da un punto de partida importante para generar una estructura de ciudad totalmente distinta, ¿no? Son estas cuatro aristas que finalmente logran conciliar su relación con el borde. En un segundo les muestro la condición original. Y además desarrolla una instancia de primera fase donde se acumula un programa cultural y se acumula un programa de usos mixtos, oficinas, etc. Entonces, esta secuencia que está colocada acá, donde hay un centro cuando se expande en sus cuatro puntos cardinales, resulta, cuatro subdistritos, ahorita los vamos a ver al detalle, y además permite la comunicación en cuatro nodos importantes que son multiprograma, ¿no? Que al final termina siendo esta operación, que pareciera ser un marco muy abstracto de trabajo, pero termina siendo los lineamientos de desarrollo para la ciudad de Yanchen, la parte sur, y bueno, genera esta matriz de operación que más allá de la matemática, de la densidad a la cual estamos recurriendo, construye unos paisajes urbanos muy, muy acotados en términos de las vistas que se producen, de la comunicación que estamos buscando peatonal, a qué distancia, a 14, 17 o 24 minutos tenemos de cada uno de estos subcentros, cuál es la densidad programática que estamos buscando para los subcentros, serán iguales, algunos tienen capacidades educativas, otros tienen capacidades deportivas, hay una identificación de carácter de cada uno de los distritos que se está creando, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía de las distancias, esta capacidad de articular una ciudad distinta, parecía ser un poco obvio, pero distinta al patrón un poco empleado en los últimos 20 años de la infraestructura, los superbloques y la vivienda, como centros poco monofuncionales, terminó siendo la carta ganadora. Este fue un concurso al cual... 8 meses, al cual nos fue adjudicado el contrato, de las premisas de desarrollo urbano, ¿no? La guía que ahora lo estamos un poco viendo al detalle, que contrasta las densidades programáticas, las densidades de altura, en altura, perdón, y los servicios que deberían planificarse en este caso. Entonces, por ende, un poco lo que les está diciendo, ya los parques o las superficies vegetales tienen una condición compensación ambiental, al mismo momento que recrean ejes un poco que dotan de la superficie verde y parques a los cuales se tiene acceso. En China, en los últimos 15 años, el manto verde, la superficie verde, ha sido una elemento de contemplación. Los parques, son muy pocos los parques que tienen la capacidad de servir para el entretenimiento. Hay unas leyes súper estrictas de no pisar la grama o no tener acceso, están acordonados. Esa imposibilidad de acceso al espacio público, yo creo que desdice un poco del propósito de articular estos pulmones verdes. Entendemos el desafío de manejar densidades, pero en la medida que dejan de ser
intocables y se articulan en ciertos distintos niveles y forman parte de esa movilidad y propósito y destino de alguna de las ciudades, ha sido mucho más satisfactorio y ha sido mucho más exitosa la relación de habitantes en la dotación. Otra parte importante de Janssen como experiencia ha sido la construcción de un centro, como les decía antes, cultural, que desarrolla un poco el epicentro de las múltiples actividades de la ciudad, le da un propósito y una gravedad activa, donde está el teatro, donde bueno, ahora vamos a ver lo que terminan construyendo, el teatro y un pequeño enclave de borde urbano donde están tenemos un contacto de agua más superficial, hay unos puentes aéreos donde está la escuela de música, tenemos todo este foco, estas islas que además les llaman las islas de la isla de Flor, etc. Es una narrativa de muchas especies, casi como el jardín botánico al aire libre, también para atraer el crecimiento de la fauna que está básicamente a 150 kilómetros al norte y la posibilidad de las migraciones de invierno y verano en este caso. Entonces se estudia la masa vegetal y la capacidad de aumentar no solo un paisaje casi como intocable en el caso barroco, pero un paisaje que va mutando y va cambiando en sus densidades. Esta es una imagen a su máxima capacidad de construcción, y donde además hubo que programar los distintos usos en contacto con el agua, las distintas maneras y movilidades donde tenemos el programa. Entonces, más allá del borde intacto de línea tajante, el borde de agua se convierte en un propósito, y esto realmente es una observación después de la dinastía Tang, donde el palacio, digamos, de mayor respeto sobre el espacio común, el telescópico, así como la ciudad prohibida, va generando a través del patio la articulación de distintos, una suerte casi de laberinto, de distintos vasos comunicantes. Y es el agua, como los pueblos como Suzhou o Xianjiang, es el agua la que construye una narrativa del uso y la movilidad, la que construye esa conexión del día a día y la vida de una ciudad que posee estas garantías de contacto con los elementos naturales, ¿no? Construir un promenade, etcétera. Digamos, esta es la fase 1, esto ha sucedido, esta fotografía del año, hace 2 años, digamos que se construye el primer centro, se demuelen las macro manzanas de 500 por 500 metros, y finalmente esto que iba a desaparecer empieza a tejer unos pasos comunicantes. Está muy primario en este caso, ya se han generado los lotes y los primeros concursos para hacer las arquitecturas, pero la ganancia en este caso es haber asegurado el marco de uso del suelo para los crecimientos un poco más mitigados, menos castigados por la mono funcionalidad de la tierra, ¿no? Digamos, hay un eje construido que asegura como programación a gran escala, bastante gran escala, ¿no? 13 kilómetros cuadrados que habíamos hablado. Este aprendizaje que bueno, es un ejercicio urbano por naturaleza, pero que sienta las bases para la evolución en el tiempo, se aplica en otro de los mayores desafíos que nos ha llegado al momento, que es la construcción y mitigación de una excavación que había estado por 50 años en comodato a la empresa Cemex, al sur de la ciudad de Bogotá, en Colombia, ¿no? La región de Tonjuelo, que está acá, está rotado. Este es el Montserrat, para los que nos conozcan. Y el Parque Simón Bolívar, digamos, hay una suerte de parques públicos, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, y
la cantera de extracción de piedra y para la extracción de cemento, que es, aquí lo tengo, ¿no? Mira, es esto. Entonces, por decreto de la ciudad, se decide recuperar este suelo, que es circundante, fotografía circundante, tiene digamos, unos cordones de estructuras muy livianas, aquí vive gente que de manera informal se ha asentado por más de 50 años, ya forma parte de la ciudad, y la premisa no sería convertir esto en un parque, porque uno de los grandes desafíos de la presencia del parque en Bogotá particularmente es el acceso y uso, ¿no? El acceso y uso. Cuando empezamos a notar cuál era la cantidad de personas, sobre todo en el Parque Simón Bolívar, que tiene usos deportivos, culturales, cuáles son, digamos, transversalmente la audiencia de esto, vemos que está segmentado de manera vertiginosa. Hay los estratos con menos capacidad de ingresos es los que terminan yendo a estos lugares, y no termina siendo el parque metropolitano como tal, sino el parque para aquellos que no tienen patio en su casa, ¿no? Eso, lejos del propósito de lo que estábamos observando, no solo el rescate de la tierra, sino construir un destino de ciudad en términos de su gran escala, pero además generar un espacio de integración. Aquí estaba ya, existe, ¿no? Digamos, parte del programa, no solo la recuperación de la calidad del suelo y convertirlo esto en un área verde, sino además convertirlo en la posibilidad de, esto ya estaba dado, de las viviendas de interés social que están planificadas para este lugar, fragmentarlas, cambiarles su altura y en la medida generar... La cantidad posible de área verde que no solo está enraizada con el parque, sino los vasos comunicantes en distancias peatonales posibles para llegar a ese punto. O sea, el parque deja de ser un manto verde sin propósito para revertirlo, convertir esto en las tres primeras fases y el dinero destinado, los fondos destinados del Banco Mundial, y otras entes internacionales de ayuda a generar una secuencia de eventos de escala urbana, digamos, con un aforo mayor al deporte, con un aforo mayor al teatro, con un aforo mayor a circuitos que se van desarrollando a lo largo de este territorio, y asegurar siempre una conexión, si bien no podíamos para ese entonces hacer una modificación mayor, por lo menos a la unidad, sí a la configuración de estos territorios. Entonces conectamos y generamos distintos tipos de desarrollo o segmentos o subdistritos que estuvieran constantemente en conexión, que estuvieran constantemente permeados sobre ese parque, algunos brazos peatonales con circuitos de transporte público interno. El parque ya no es un destino al cual ir eventualmente una vez al mes o dos al año, sino el parque es la extensión natural de la vivienda, es la extensión natural del uso del suelo, las 18 horas de uso, digamos, desde la mañana o el fin de semana, forma parte de la vida natural del housing, ¿no? De la vivienda. Estos 200.000 habitantes que están destinados en su primera fase son esta parte norte, en la media, así vamos. Luego se hicieron estudios sobre el contenido de los estratos de piedra y se descubrió que había torrentes de aguas subterráneas a menos de 3 metros y poder construir o reconducir aguas superficiales para generar un borde y baño y riego constante en la desembocadura del río adyacente que está acá. Este campo, área militar, que será transferida a educativo, y los naranjas empiezan a ser equipamientos de distintas características, ¿no? Culturales, por supuesto, educativos, comunales, etc. Bueno, hay una trama, estas son, digamos, en su gran formato, en su gran desafío, mantener ese espacio que nos es común y generar un marco de trabajo
a escala urbana que permita y asegure los flujos y las dinámicas, etc. ¿No? Otro de estos momentos a los cuales habría que trabajar, digamos, a esta escala de ciudad, ocurre en Umeå, que es una ciudad que está al norte, a 600 metros del círculo polar ártico en Suecia, con solo 120.000 habitantes y con tres industrias básicas, ¿no? El agua, como industria, el 95% de la energía que se genera acá, hidráulica, se acumula en bobinas, etcétera, pero además la calidad del agua está constantemente monitoreada, tiene algo así como el 97% potable, por supuesto, pero el 95% de todos los servicios de agua de la ciudad están constituidos por esa calidad. Algo que tiene el enclave de la ciudad de Umeå, que se llama, esto que está acá al norte, y digamos, fue una propuesta para el ayuntamiento del común, es cuál es el propósito y el crecimiento de la ciudad, porque particularmente pierde habitantes al año, ¿no? Fue nombrada capital cultural de Europa hace 4 años, es un centro de investigación que tiene 34.000 entre PhDs, investigación y estudiantes de 67 disciplinas. Entonces se convierte en la ciudad del norte por excelencia, ¿no? Parte del programa de rescate, digamos, a la población del norte de Suecia, evalúa cuáles son las condiciones urbaeconómicas en este caso. ¿De qué estamos hablando? De la movilidad. El clima forma una condición transversal acá, digamos, los inviernos son supremamente duros, menos 20 Celsius. El tema de la oscuridad, digamos, la falta de sol en los primeros 4 meses del año, etc. Pero más allá de eso, que sería anecdótico, la ciudad de Umeå maneja casi 1 millón de pasajeros, casi 1.100 viajes de trenes de carga, 500 viajes de crucero hacia la de Vasa, que está en Finlandia. Digamos, hay una movilidad absoluta de visitantes impensables, 120.000 versus 1 millón de pasajeros al año. Ese número y ese flujo constante de intercambio desde el sur o desde otras ciudades de la región de nórdica a la ciudad de Umeå propone una necesidad de establecer planes de crecimiento. La ciudad, más allá de la mancha, digamos, que es el río Ume, que está acá, los planes de crecimiento no son mover la mancha urbana contra el borde verde, sino más bien integrarlo como política y generar vasos comunicantes entre la naturaleza y lo urbano, ¿no? Este green webbing, que se llama en este caso, es generar un marco de trabajo de multiconexión y multicentro. Y por ende desarrollar estos perímetros de la ciudad para tejer movilidades posibles a lo largo y a través del río, ¿no? Digamos, esta como una política de intercambio y un marco de trabajo bastante ambicioso de conectividad, ¿no? Digamos, esta es la mancha urbana y cómo podemos generar no solo la relación vial y peatonal, etcétera, etcétera, sino asegurarnos que existe. ¿Recuerdan esa bicicleta que habíamos visto? Esos parajes, esas posibilidades, esas dinámicas, esos promenades que van en tejiendo, digamos, a la ciudad de una manera un poco más consistente y menos dependiente del centro activo que está a la mitad del pueblo. Ahí se establecen políticas de inserción de nuevos programas y es donde se cruza esa gran escala con propósitos de intervención de la arquitectura, ¿no? Pueden servir para generar algunas pequeñas edificaciones, casi de acupuntura, donde pueden ser multiusos, edificios para jóvenes, edificios para ancianos, edificios para entrenamiento, etc. Que son, inclusive, una de sus mayores carencias es proveer, dentro de la dinámica de contacto y movilidad, que hemos hablado en la primera instancia, proveer de este es el crucero que va de Finlandia, Estonia a Suecia. Y al momento es simplemente un brazo conector muy operativo. Y no hay una
al momento una visión de ver esto como la primera puerta internacional de este pueblo bastante pequeño. Llegar a un parque, habitarlo, generar distintas dinámicas multiuso, generar un centro pequeño de intercambio de la universidad o de conferencias, generar pequeños enclaves de contacto con el agua, extender la superficie. Digamos, hay un crisol de posibilidades de desarrollo y generar territorio y, por ende, generar paisaje, ¿no? Todas estas que estamos hablando parecen ser observaciones abstractas, pero apuntan en la reconexión de las capas de movilidad y sobre todo en la asegurar durante el tiempo puedan consolidarse las relaciones del espacio público con sus habitantes, ¿no? Esa que es macro me permite navegar ahora a una intervención menos dramática, digamos, en términos de tamaño, pero grande por igual, a otro concurso que sucede en la ciudad de Hangzhou, que está al oeste de, al suroeste de Shanghai. Y este primer boceto que lo comparto con ustedes es, digamos, hay unas densidades altísimas, hay que generar un conjunto en 4.5 kilómetros de largo y en 780 metros cuadrados, 80.000 metros cuadrados de construcción, una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Un grupo de edificios que, si vemos un poco en su contexto, nos va a permitir ir a la ciudad, navegar juntos acá, en Hangzhou, una parte importante, la península de Shanghai, una parte importante el complemento de desarrollo del territorio, ¿no? Este es el centro de la ciudad, acá en las fotografías. Este es el centro fundacional, el Westlake. Digamos que todo este anillo es un anillo de visitantes y turismo. Y esta es la extensión al oeste de la ciudad, ¿no? Pero si hacemos sencillamente un repaso que era esto hace 12 años, 13 años, vemos que la mancha de la ciudad ha llegado hasta donde está la 250, que es la autopista paralela al borde de la costa este, y son campos de siembra, algunos de vegetales, otros de arroz, que se han liberado, digamos, y convertido en zonas urbanas. Para 2008, y luego cuando nos hacen el encargo, que es este 2013, ya existe, pueden ver unos desarrollos y unas macro manzanas de 500 por 500, porque ya existe la movilidad de las cuatro líneas de metro que va a desarrollarse acá, ¿no? Se espera que el crecimiento de West Hangzhou por lo menos cubra las necesidades de vivienda y ciudad para 4 o 5 millones de personas, que es el tamaño de Dinamarca, un poco para pensarlo en perspectiva. Entonces, en el 2013... ocurre el concurso, digamos, tenemos pocas pistas, lo único que sabíamos para ese entonces era que habría un parque al frente de nosotros, y lo que estábamos muy seguros que esa ciudad que se quería plantear estaría muy lejos de convertirse en esta marcha de edificios que están totalmente dando ninguna característica de espacio común o algunas propiedades distintas de desarrollar la conexión con el contexto. Bueno, y así vamos, ¿no? Esta experiencia que nos parece poco integradora, que nos parece, ¿no?, totalmente austera en su capacidad de desarrollo de ciudad, simplemente son parcelas aisladas con muros de división, digamos, mundos separados. Esta es la antítesis de la ciudad que estábamos buscando. Ahora, esa observación del territorio, ¿no? Digamos, tenemos el parque, hay un metro, un subte, que estación que va a terminar acá. ¿A qué debemos responder? No solo a la densidad de población, sino a la capacidad de conexión. ¿Cuántas posibles secuencias podamos generar nosotros en este istmo casi que está frente al parque, ¿no? La propuesta era muy sencilla: concentrar las alturas, generarle probablemente una relación
de masa importante, de alto, 280 metros de altura cada una de estas torres, y luego ir escalando un poco la relación vertical y generando la mayor cantidad no solo de puntos de encuentro en su superficie, en sus niveles bajos, sino la mayor cantidad de vistas posibles hacia el parque o hacia el futuro corazón que terminó siendo un parque, parte de la propuesta. Es decir, que este boceto generó una sola premisa importante, que es la multiconexión, ¿no? Los edificios, básicamente por encargo dirección del cliente, tendrían que ser unos edificios de características muy neutras, unos paralelepípedos, con unas muy específicas condiciones de ventanería, etcétera, etcétera. Entonces, la masa, que hicimos algunos estudios de fachadas, con el 21 único detalle que podíamos jugarlos, y hay un cierto de código, estos edificios hemos entendido luego del concurso que han de ser simplemente el background, el telón de fondo de los espacios que lo convocan, es decir, del intersticio, de todos estos puntos de encuentro de las plantas bajas, de todos estos puntos y circulaciones que ya nos habíamos planteado, y bueno, integrar un poco, si en la medida de lo posible, estos apart-hoteles, hoteles u oficinas, ¿no? Digamos, este mundo que simplemente va a estar conectado por un sándwich, con unos tres niveles de múltiples conexiones, deberíamos maximizarlos, y así lo hicimos. En menos de 3 años esto se desarrolló, ya son fotografías bastante viejas, bueno, donde pudimos generar algunas relaciones, digamos, de vistas entre los edificios, de generar ese trapecio un poco de llegada. Vamos a ver acá, esta es una fotografía hace un par de años, y además construir un contacto directo, vehicular, y generar circuitos de haya múltiples descansos a lugares donde se pueda descargar a las personas y pueda entrar en un circuito aéreo que va comunicando lo netamente residencial a lo netamente comercial. Aquí participa el master plan que se hizo con OMA, MG2, y estas dos torres nos acompaña Norman Foster en este caso y Benoit. Trabajamos en multiplicidad de soluciones, digamos, en términos más allá del master plan, para la arquitectura. Todo este espacio empieza a ser finalmente del disfrute, de la llegada, de la celebración, de la calzada, de la acera, de un lugar para permanecer, no solamente para esperar un taxi o un auto, un lugar de encuentro. Y así sus plantas superiores, ¿no? Esta es la calle intermedia, un poco para que terminó siendo estas altísimas demandas de densidad, 280, 220, y jugando siempre con esa conexión horizontal en la compensación del exceso de verticalidad, ¿no? Entonces aquí están estos grandes atrios, que son esa protección de todos los niveles bajos como comunicación, ese lenguaje de llegada, donde están los puntos de contacto, esa permeabilidad y esos distintos poros y puntos hacia la ciudad, tener ese lenguaje un poco duro, un poco austero, pero estableciendo, digamos, algunas perspectivas posibles hacia la verticalidad, abriendo unos claros, esculpiendo unos distintos tipos de sombra, estableciendo, digamos, un diálogo a pesar de su proximidad con el aire y los pequeños intersticios que nos dejaban digamos, mirar dentro del lugar climáticamente controlado, pero establecer también los filtros hacia afuera. Quiero compartir un vídeo acá que se puede ver en su totalidad. Esto está un par de años. Entonces hemos desarrollado 7 torres, que es la T7, la que tenemos acá. Estas son las torres que Foster and Partners desarrolla, la que tenemos a la izquierda. Son edificios de telón de fondo, ¿no? Digamos que no prometen más allá, sino resolver una temática funcional de protección solar, de doble cámara, algunos son balcones, y parte de la 21ª restricción realmente que teníamos es que tuvieran un solo elemento.
momento y con ello lo conjugamos de manera distinta. Pero estas aberturas, estos espacios de conexión, este tamaño donde transcurre la peatonalidad, son las conquistas versus la verticalidad, ¿no? Digamos que es la ciudad de los niveles bajos. Bueno, aparece la torre porque genera una relación que marca el paisaje en este lado oeste de la ciudad, ya establece una referencia. Voy a acelerarlo acá, no se va a ver mejor. Cuando se haga una vista aérea. Perdonen. Estos encargos, digamos, de lo más macro hasta este momento donde la arquitectura empieza a servir como, repito, telón de fondo y podemos establecer, este es el parque que vemos al lado del centro, otras fotografías más actuales, y aquí está, ¿no? Hoy día, luego de este proyecto que tomó desde el año 2013 hasta el año pasado, hay... este parque que le habíamos propuesto se continúa y hay una conexión subterránea por debajo del canal y es donde ahora aparece el texto de Yark Engels, que está enraizado como una conexión subterránea y superficial de las conexiones de todo este conjunto, ¿no? Está este podio elevado que tiene la posibilidad de darle fachada a estos intersticios y tener las conexiones posibles, pero sobre todo a celebrar y dar un punto de encuentro a varios niveles. Con este proyecto de Hangzhou, nos vamos a nuestro andar a el proyecto de Huishan, también en China, que me parece importante, son varias hectáreas de desarrollo. Tenemos acá. Son varios proyectos que no nos va a dar chance de mirar hoy. Huangshan, perdón. En la ciudad de Shanghai, tuvimos dos desarrollos importantes, también con OMA y BBP, una empresa británica, donde me tocó llevar un proyecto que ya habíamos hecho para la... este es el Pearl Tower y lo que se conoce como Pudong, el centro de la ciudad. Y todo este borde que estamos mirando acá, el borde norte, el borde sur, eran muelles de carga industriales, todas las barcazas de metales pesados, carbón, etcétera, que estaban transcurriendo aquí hasta hace no mucho, 5 años atrás. Este es uno de los proyectos que hicimos desde Nueva York. Y... este es William Alsop y este que está acá. Y luego, la parte sur, un poco se nos va a mostrar en este segundo, fue una propuesta de master plan que hicimos para revitalizar el borde como el cinturón verde, que va desde el primer puente de Lanzhou hasta Hongkao. Tenemos todo este borde para finalmente, que ahora lo van a ver en 2013, tiene todo tipo de industrias medianas y algunas muy pesadas, ¿no? Convertir este setback, este retranqueo de probablemente unos 400 metros para convertirlo en un parque lineal, tanto como ya sucede, y voy a mover el cursor de tiempo en esto que está sucediendo, ¿no? Digamos, hay una continuidad, este es el proyecto que hicimos con Park Investments, lo hablaremos otro día, pero hay una continuidad y un acceso al río que no existía. Y aquí tenemos los primeros digamos, esquemas de inserción del parque. Y el proyecto que nos encargan luego del concurso se llama Huangshan, que es este que está acá, ¿no? Entonces, parte de esa política del cinturón verde y generar, por supuesto, vasos comunicantes a distintas escalas es lo que termina siendo el terreno. Se adjudica el premio en la medida que este lo vamos a ver acá. Tiene, bueno, algunos edificios de la herencia de infraestructura. Estas son bombas de agua. Hay algunas tuberías subterráneas de casi 4 metros de diámetro. Digamos, hay unas limitantes de desarrollo a las cuales logramos convertir al girar la trama
al tener digamos, unos podios menos endurecidos y más articulados, y por supuesto traer esa condición de conexión en las plantas bajas y traer eso que ha sido la constante en estos últimos proyectos, que es la conexión y la integración de los espacios, ¿no? Esto es un desarrollo privado para comercio y oficinas, y lo que logramos realmente convencer al cliente luego del concurso es que son estas las plantas bajas, son estas giros de los edificios que tienen cierta independencia en su configuración, lo que va a dar digamos, la visita, la fricción, el propósito, el uso. Y esto sucede mucho antes, por supuesto, estamos hablando de COVID, pero la migración de la oficina de cubículo a una oficina probablemente de mayor intercambio intelectual, cognitivo y productivo, ¿no? Entonces, todas las plantas bajas, estos podios son lugares multiuso de trabajo, y lugares probablemente donde existen, bueno, algunas cafeterías, etc. El activar el parque, no solo por una conexión parecerse como casi ética urbana de generar constantes conexiones y no aislarnos con paredes de borde, el fence city, sino además establecer nuevas tipologías dentro de la de lo que pudiese ser el área de trabajo. Aquí tienes las plantas de los cinco edificios, digamos el Parkland, y establecer además en su parte del código restrictivo de este lugar que el 50% de las fachadas de los edificios no deberían ser reflectivas, sino deberían ser traslúcidas. Así que hay un compromiso mayor de generar ciertas superficies sólidas. Entonces desarrollamos, porque básicamente son 12 niveles máximos de desarrollo, esta matriz repetitiva de celda para agrupar dos pisos y darle cierto ánimo de esbeltez a la arquitectura. Entonces, si se están dando cuenta, estamos pasando de unas decisiones urbanas de mayor escala, la ciudad de Yangcheng, la de Umeå y la de Hangzhou, a un diálogo de la arquitectura un poco con mayor filigrana, ¿no? Donde aparece la idea del paseo, pero también aparece el lenguaje del edificio que está reaccionando a su contexto inmediato, y sobre todo un lenguaje de fachada que va a mitigar un poco la experiencia y la restricción, perdón, sobre todo del uso de los materiales, pero además construir una tridimensionalidad de unos pisos bajos donde están salas de uso múltiples, conferencias, etc. El propósito de este ejercicio como proyecto era no solo continuar el parque, sino continuar esta doble condición del campo privado hacia el centro y una plaza más abierta y generar continuidad. Siendo consecuentes un poco con esa navegación urbana a la cual habíamos anunciado al inicio, y el edificio E09, un poco técnico el nombre, que además tiene en su planta baja la posibilidad de cruzarlo, como si fuese una conexión cubierta, bueno, le hemos dado una sistematización de la fachada, más plana, un poco más de pescado, esta escama que cubre un ángulo, y este es el lado oeste, ese que le va a generar sombra, protección y marcado, pero al mismo momento va a tener la posibilidad de hablar un poquito de esbeltez en ese caso, ¿no? Estas son fotografías de hace un par de años, ahora les muestro ya concluido. Se hacen las pruebas de vidrio, comprobar sobre todo una de las partes más vertiginosas de haber desarrollado esto, es la proporción de su podio, ¿no? ¿Cuánto era en exceso o cuánto era en estrecho el pasaje? Y resulta que se ha convertido en un bypass natural donde la gente lo usa constantemente. Y otra de las materias en este caso importantes era darle esa conexión visual en sus tres terrazas. Ya no es un monolito, se divide el edificio en otras tres terrazas de aire fresco, de relación y conexión visual con el centro de Luzhansui, que es el centro financiero de Shanghai, ¿no? Las fotografías de la construcción, aquí está el pasaje para los edificios E8, E6, etc. Y entonces continuar, esto ya está fotografía hace 2 años, continuar esa comunicación y ese,
esa navegación de los pisos bajos y sobre todo esculpir el edificio para tener una relación con el contexto a mayor distancia. A este edificio, que es el Shanghai Hudson Huanzhen, gustaría compartir algunas partes de la construcción, que estamos mirando hacia el río, la parte norte, los módulos que, bueno, se establece un poco más comprimidos y más alargados, dar esa sensación como de esbeltez, un edificio bastante pequeño, bastante bajo por su relación. Luego hay una que se nota, digamos, ese gradiente por el ángulo de 12 grados de esta combinación de las fachadas hechas en serie, las terrazas, digamos que son bastante efectivas, donde, bueno, está un poco el paisajismo, el desahogo, digamos, de estos monolitos, ya no monolitos de edificios de oficina, y una que probablemente es más exitosa, que es la relación con el centro de ciudad, ¿no? Un edificio que va siendo esculpido, digamos, un poco por las fuerzas de y esas intenciones que estamos buscando urbanas, ¿no? Su planta baja de comunicación, su cuerpo y masa en vista, la esbeltez buscada a través de un artilugio de fachada, la dirección con el río, y así marca una pauta a los próximos edificios que están en construcción ahora del conjunto de Huanzhen, ¿no? Lo que ha pasado de ser una relación directa de la recuperación de este borde verde, bueno, unos edificios que empiezan a esculpirse nuevamente en la búsqueda de vistas y la búsqueda de múltiples relaciones con su contexto inmediato, ¿no? Luego nos podemos adentrar al edificio, estos son los conjuntos de edificios, el edificio de Huanzhen, una biblioteca que se ganó por concurso también cercano a la fecha del anterior en la ciudad de Nanjing, también en China, y el propósito este fue ha sido un aprendizaje enorme, les confieso. Estaba la biblioteca y su brazo, digamos que al final eran dos edificios gemelos, mediateca y biblioteca, luego cambia el programa y hay un parque al frente, ¿no? Este primer boceto que habla de una compresión del espacio y se abre para tener distintas vistas y atrapar casi de manera muy formal y capturar la luz, pero también capturar las vistas hacia digamos, el parque. Luego evoluciona y el cliente, hay una segunda fase de concurso, digamos, y toda esta esculpir las llegadas y peatonales, pero también vehiculares, el drop-off, cómo se deja la marquesina de entrada, etc. Termina siendo un captador, un receptáculo de la condición de la acera y amplía, ¿no? De espera. Donde está la L1, es donde está el parque, y bueno, empiezan a aparecer unas modificaciones del programa y de la arquitectura, darle mayor relación de ventilación y como premisa un atrio a varias alturas para dar ahora en un solo edificio la conexión a la mediateca y a la biblioteca como tal, ¿no? Y las conexiones subterráneas que empiezan a ser obligatorias. Evoluciona, este es un contrato que termina desarrollándose en 2 años, las premisas, digamos, de la conexión de multinivel están acá, algunos objetos, digamos, de la mediateca que tienen que estar encerrados y el atrio a todo nivel. Esto es una de las alas del edificio. Se nos piden que existan también comunicaciones a los niveles bajos. La biblioteca infantil sucede en la planta baja, digamos, esto es como una suerte como de parque y circuito, etc. Este edificio, este proyecto que termina siendo del concurso a una contratación de full package de todos los servicios. Esta fue la idea original. Volcante líder de tener esas plantas bajas como montículos donde se apoyan casi de vértice. Esto es la evolución un poco del proyecto, tener un solo elemento de fachada. Y luego, al final, probablemente si nos da tiempo, les muestro la conclusión de este edificio. Probablemente lo tendríamos acá en
en Google Earth, no termina siendo ni remotamente parecido a lo que les estoy mostrando, pero, quedan funcionalmente, o grueso, digamos, en el esqueleto, quedan elementos que podemos reclamar que son parte del edificio. Ese aprendizaje, cuando digo, es que el proyecto... Está la excavación, aquí está el centro cultural que les decía. Bueno, esto es bastante vieja, a ver si consigo uno más reciente. Ahora al final de la charla les muestro lo que ha terminado de construir. Está el eje, se mantiene esa relación de la conexión, esto se ha derrumbado todo, se ha convertido en el parque, etc. Pero más allá de la posible frustración de que sea que el edificio no se construya como se haya proyectado, es que hay unas premisas en esa doble condición de la arquitectura hacia la ciudad que han prevalecido, ¿no? Y no para ser una, digamos, un premio de consolación, para nada, pero realmente cuando digo que es parte del aprendizaje, es que si han prevalecido a costa de las modificaciones sustanciales del programa de edificios, son las más válidas posibles en su contexto. Podemos compartir otro proyecto, en este caso sucede en Colombia. Es un encargo bastante complejo. Sucede en un sector que se llama Los Mártires, al sur de la ciudad de Bogotá. Nos vamos a ir para allá también a Google Earth. Es una parte de bueno, que ha sufrido un poco los embates de zonas que no se desarrollan. Mártires, la estación de la Sabana. Aquí está. Toda esta zona, digamos, de muy poca escala, en altura, que ha estado un poco relacionada a riesgos, crimen, inseguridad, etcétera. Este parcelado, lo podemos ver, está supremamente fracturado con distintos propietarios. Son manzanas muy pequeñas, las podemos medir, 200 metros probablemente, que tienen, son un valor, sino una relación histórica importante. Esta es la estación de trenes de cercanías en la ciudad de Bogotá, un edificio del siglo XIX, y aquí está el parcelado que les estoy hablando, ¿no? Está contiguo a este edificio, monumento y patrimonio de la ciudad de Bogotá, y aquí está el contexto, ¿no? Digamos, una relación muy, muy poca densidad en relación a la altura, y parte del desafío de la ciudad de la alcaldía de Bogotá pide desarrollar un plan de trabajo para entender qué se hacen estas parcelas, ¿no? Digamos, se entiende que hay varios propietarios. Una mejor vista estaría acá, perfecto. Se entiende que hay varios propietarios, está totalmente fracturado. Este es el tren de cercanías que les comento. Hay parte de ideas dentro del programa del planeamiento urbano de convertir esto en una suerte de museo, etcétera. Pero la fractura absoluta de la manzana trae consigo también la fractura y la imposibilidad de conectarla, ¿no? De generar espacios de cierta índole urbanos y espacios públicos. El plan maestro para la estación de la Sabana, que es este sector, es haber conciliado e incluye como premisa conexiones, lo vamos a ver en los diagramas, conexiones y puntos de conexión importantes, entender que hay existe la posibilidad de generar un macro desarrollo, generar un nuevo frente de ciudad, cambiar un poco, si es posible, la altura, condensar un poco esa posibilidad aprobada del FAR, de la densidad, pero inclusive eso es el podio y la horadación de ese podio, donde podemos construir la relación con su contexto y pasajes y darle
un propósito de recorrido desde el centro cultural, un destino para todos, por supuesto, una relación con el parque colindante y finalmente un lenguaje de comunidad y de conectividad, que es lo que empieza a generarse en estas seis parcelas aisladas que están en el momento. Entonces, hay una condición urbana gigantesca, muy distinta a la China en este caso, probablemente aquí por déficit, allá por superávit en términos de densidad, y cómo conciliar y cuáles son, particularmente en la observación, esos frentes, llamamos frentes activos, y que le pueden dar sentido a la esquina, qué otras posibilidades de desarrollo existen en la parcela, y finalmente los principios son no solo explotar, sino integrar. ¿Cómo funciona, si es posible, un conjunto de seis parcelas contiguas, están bastante fracturadas, y para integrarlas, hacerlas permeables y finalmente consolidar una cartilla de trabajo, que en este caso es el centro de la semana? Rosa, neón, son esos vasos comunicantes que permiten tener los puntos hacia el parque o desde el frente de la avenida grande, y así una cantidad de usos que se van, desarrollando en este, digamos, como marco de trabajo, ¿no? ¿Dónde está la integración? ¿Cuáles son los puntos de conexión? ¿Cuáles son los nodos comerciales que existen algunos? ¿Y cuáles son los nuevos frentes, ¿no? Activar esa relación y esculpir dentro de la manzana las posibilidades de uso. Cómo inclusive lo de adentro y lo de afuera empiezan a tener una conexión. A la postre de este ejercicio, un ejercicio de comprobación, que se generaron marcos de trabajo donde la vivienda urbana, la vivienda de interés social, tiene los mismos beneficios que la privada, y es el espacio público el que los diluye y los que los integra, ¿no? Esta plaza estaría jugando un papel importante, toda esta comunidad va a tener su posibilidad de conectar en este bulevar norte-sur, a la iglesia, a la estación de la Sabana, digamos, se arma un circuito, a pesar de las máximas densidades aprobadas, pero también se puede compensar en la conectividad y en los dotes, las posibilidades de abrirse hacia el espacio común, ¿no? Alturas, etcétera, etcétera. Este ejercicio lo traigo hoy un poco para compartirlo, ¿no? Porque nos da las primeras encargos de arquitectura, donde uno de los desarrollistas decide seguir la plantilla y decide llamarnos para desarrollar la primera arquitectura. En este caso ya se está construyendo, y por supuesto, si hay una continuidad del urbano hacia la arquitectura, generar esas conexiones. Eran tres torres al inicio que estaban aprobadas. ¿Cómo podemos mitigar la alta densidad? ¿Cómo podemos horadar este edificio de arquitectura y tener algunos un podio que sirva de bisagra entre las torres, la verticalidad y la densidad, pero sobre todo como el vaso comunicante inicial entre lo que llamamos nosotros la comunidad vertical, tener distintas funciones, un poco de oficinas, un poco de kindergartens, etcétera, etcétera. Esta evolución natural desde la ciudad hacia la arquitectura se ha convertido realmente en una constante en otros proyectos, algunos no construidos, esto lo vimos en Hangzhou, Ho Chi Minh City. Quiero compartirles este último que está en la ciudad de Foshan, también en China, donde los edificios establecen una conexión, y vuelvo de nuevo a navegar en Google Earth en China, en una ciudad que está en la región subtropical al sur de China, cercano a Shenzhen, o digamos, establece una relación un poco más genérica de Hong Kong. A dar el enclave de esto. Acá está. ¿No? Y un segundo. Y sí, está. Esa Foshan es una, igual que la primera, es una ciudad de tercera, escalafón,
third tier city en Guangzhou, esta región muy, muy caliente, absoluto digamos, humedad, al 83% humedad, es la sombra la que probablemente dé una conexión, hay muchos arcadas, creo que sería probablemente natural en el Caribe, de la secuencia de esas arcadas, de esas loyas, y de preservar la continuidad del shadow networking, la conexión de sombras es importante. Se hace un encargo, en este caso como resultado de un concurso, para generar el centro cultural que estaría enraizado en una pieza ya existente, ahora se las muestro. Un centro cultural que además tiene también como programa una biblioteca, un centro para adultos mayores, personas mayores, y un centro de deportes, ¿no? La premisa era generar edificios que estuvieran simplemente conectados por una gran escalinata, digamos, como secuencia que balconea sobre el agua y la ciudad, pero al mismo tiempo realmente el propósito, que es esta que se ve aquí al costado, es generar una conexión de sombra, que pueda ser útil, que es esta que está acá, ¿no? Donde, bueno, probablemente no hay que acondicionarla, sino simplemente estrechar un poco la relación de los edificios, al generar un poco de túnel de viento y generar cámaras para mitigar hasta 5 o 7 grados menos, ¿no? Las direcciones de estas grandes piezas, digamos, las primeras que están al costado sur, que es el edificio que les comentaba para adultos y deporte, la biblioteca, el edificio de ensayos y el centro, esta sala multiusos que se apodera de ese epicentro y sobre todo es esta que está acá, con un balcón a gran escala urbano que tiene el teatro, tiene la sala de usos múltiples, tiene la sala de ensayos y trata un poco de convertir a esa gran ventana de panoramas sobre un lago que tenemos cerca, ¿no? La escala habla de la gran casa, ¿no? Un poco en esta zona, en Guangzhou, hay una tradición de piedra importante, un poco para varias capas de piedra, hay una filigrana de cámaras de aire, etc. Y hay cierta robustez en la arquitectura. Se busca la sombra, se permea. Esa escala como de roca, ¿no? Gigantesca, que está mitigada un poco por los pequeños patios que ya les voy a mostrar acá. Cada uno de estos lugares tiene un patio interno, se le llega a dos niveles y está comunicado a esa gran escalinata y digamos, constantemente está registrando de dónde viene. Son las conexiones que estamos buscando, que está en el edificio central, que tiene este balcón. Y responden, como los casos anteriores que he compartido, a una reflexión del enclave y entorno, que serían las vistas, que serían probablemente las ventilaciones, y serían las conexiones con su contexto vial, ¿no? Digamos, dónde está el metro, etcétera. La última, para no hacerlo más largo, aquí hay... Sí, Luciano, perdón. Sí, sí. Cinco más, ¿dale? Sí. Perfecto, perfecto, que es la última que tengo acá. Que es un cambio de escala sustancial. Acá está. Parte de esas premisas sociales, comunales, o de flujos, dinámicas, etcétera, etcétera, se reflejan en una... Decidimos participar en un concurso que lleva el Instituto Tannhäuser en Nueva York, que es Opportunity Space, en la ciudad de Malmo, que es la que recibe la mayor cantidad de inmigrantes al sur de Suecia. Y este pabellón, que va a ser de carácter temporal, Malmo tiene la mayor cantidad de puertos de Suecia, y por donde hay muchas cajas de madera de pino, tal. Reconstruir con ese material, y reconstruir en ese parque un pabellón, no tanto para el contacto y el registro de estas personas, que está al borde de la Torre de Calatrava y tal, sino un centro de conexión de experticias, ¿no? Digamos, es un pabellón que en su contacto y multiuso, a través de esta madera reciclada, va generando unos pasos comunicantes de estos pequeños patios, que son siempre talleres abiertos para
gente que no aprende el idioma del sueco, o pequeños niños que necesitan tener algún entrenamiento digital, o adultos que necesitan probablemente ubicarse dentro del campo laboral. Entonces son estos pabellones hexagonales o pentagonales que tienen la relación como dentro de sus nervaduras, y constructivamente están hechos así, de desarrollar un frente con el parque, distintas fachadas, y simplemente diluir la relación de adentro y afuera y tener una comunicación permeable, constante, para hacer y atraer y congregar a estos nuevos inmigrantes, 900.000 en 2 años. Y finalmente, este concurso termina en la segunda categoría y se construye en otra ciudad que se llama Linköping. Bueno, y sirve con ese propósito, repito, a una cosa tan pequeña y tan reducta a comparación de los otros ejercicios, pero siempre respondiendo un poco a la relación de flujo, contacto, congregación, y distintas dinámicas, digamos, de su relación con el contexto. Creo que ya tengo 5 minutos, Juan Pablo, así que no me quiero pasar. Está un poco... Acá está, ¿no? Módulos que se van agregando y como tienen como premisa la captación, digamos, de las vistas, y además generar congregaciones de personas dentro y por supuesto afuera del objeto, ¿no? Aquí está un poco la vista y con esto cerramos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Quiero que se me pase el tiempo. Buenísimo, Luciano, muchas gracias. Bueno, genial. Tenemos algunas preguntas, las voy a ir leyendo. Sofía pregunta, ¿hacen estudios o llevan registros de la evolución de los master plans una vez construidos para evaluar qué tanto se responde a esos nuevos espacios, cómo funcionan? ¿Hay diseños que hayan fallado o donde hayan comprobado un fallo donde los usuarios no hayan respondido positivamente a lo que los proyectos planteaban? Muy buena pregunta, Sofía. Sí. Los master plans, que son muchos y derivan en arquitectura, lo que contaba del edificio de la biblioteca, un poco compartir ese aprendizaje, es que la espectacularidad de la arquitectura, que fue probablemente una vocación del diseño, y se ganó, pero la espectacularidad de la arquitectura ha sido víctima de la no atender realmente a los cambios programáticos del mismo edificio, ¿no? El edificio tenía mediateca y biblioteca, y finalmente hoy día aloja un centro de producción de artes visuales, pero básicamente un canal de televisión digital, ¿no? Que tiene todo tipo de broadcast, ¿no? Entonces, claro, las operaciones internas y la demanda de espacio transformó en absoluto la configuración arquitectónica, más no, un poco lo que decía el edificio, luego se los muestro, más no esa comunicación con la ciudad, ¿no? Que todavía sigue. Uno puede atravesar el edificio sin tener que usarlo. Pero sí, hay cuando se excede, sigue siendo uno arquitecto, pero cuando se sobredimensiona el rol de la espectacularidad de la arquitectura o lo iconoclasta o probablemente la poca posibilidad de transformación en el tiempo de evolución, es lo que hay que tener más cuidado. Probablemente nos ha pasado, creo que 3 o 4 veces, ¿no? Digamos, hay una adaptación, pero también hay un forcejeo entre el nuevo programa y lo que se ha planteado. Es que es un fallo, es un aprendizaje, ¿sí? Yeah. Yo tenía una propia. En términos como de diseño corporativo, a la escala de lo que es el abordaje de intervenciones urbanas, el trabajo de master plan,
a nivel corporativo se utiliza mucho los casos de estudio, ¿no? Se hace un reconocimiento, una identificación de ciertas condiciones y se friccionan contra casos de estudio que funcionan de alguna manera como un detonador para esos proyectos que son el encargo. Pero, claro, estos casos de estudio suelen ser casos más bien referenciales, no tanto históricos, sino contemporáneos, pero que no contienen todos los avances que cada vez más rápido se dan en un proyecto de esa escala, ¿no? Digo, menos de movilidad. Entonces, ¿cómo se manipula? Digo, ¿cómo es la cocina? ¿Cómo se trabaja eso a nivel de estos grandes estudios como los que nos has mostrado, en los cuales has trabajado, para barajar esas posibilidades que no están ni en los casos de estudio, ni en lo precedente, ni en el reconocimiento del lugar, ¿no? ¿Cómo se incorporan? ¿Cómo llegan? ¿Y cómo transforman lo que uno estaba empezando a trabajar? Sí, es muy buena pregunta, porque parte de la justificación aparente, y repito aparente, muchos de estos proyectos, casi todos los de China que he mostrado hoy, tienen una velocidad de desarrollo fuera de lo natural, ¿no? Ya se hace, quisiera ser normal, pero no lo es. Probablemente llegue el edificio y luego como su temprana prematura inserción, ¿no? Dinámica. Un poco la pregunta de Sofía va por ahí también. Entonces, los casos de estudio, estoy tratando de buscar uno, acá está, que es este que tengo acá. Te respondo compartiendo un poco pantalla, ¿no? Si me permites. Prometo no tardarlo. Este que está acá, que se llama Kansas City, no sé si se puede poner acá, ¿no? Muy rápido, Juan Pablo. Este edificio parte de una premisa del cliente que está acá. Es el último desarrollo de un kilómetro a la redonda de vivienda. El último. Y se quiere desarrollar un mall, ¿no? Un shopping mall. Los casos de estudio que el cliente tiene son casos de estudio donde son shopping malls, porque la premisa es que hay que dar un lugar de entretenimiento, retail. La premisa está errada. O sea, probablemente nosotros lo que dijimos fue es que no hay la necesidad de cubrir completamente. Primero no es un parque, ¿no? Segundo, lo que hay es que conectar. Entonces, los casos de estudio están relacionados a los propósitos, probablemente, en general, ¿no? Hay que ser lo suficientemente flexible, inclusive trabajando directamente con el cliente, developer o comunidad, para entender que los casos de estudio no son un criterio universal, sino deben estar adaptados a lo que se percibe. En este caso, Kansas City, lo hago muy rápido, era un terreno verde que, bueno, tendría que devolverles a la comunidad un lugar de desahogo y prometer algunas conexiones. Se nos ocurrió que podíamos tener distintos niveles de verde en altura y generar un canal al medio, ¿no? Es el verde el que va, verde como vaso comunicante, ¿no? Y el desarrollo, muy fracturado, por obvias razones, va a ilustrar lo que, esto decimos a los clientes, en vez de estar viendo shopping malls o town centers, vamos a ver ciudades que tengan la escala y que permitan tener una buena relación de contacto, ¿no? Y este quiebre. ¿Cuáles son esos lugares que podemos tener nosotros como referencias donde se esculpe verde y se continúa la ciudad? Un poco mitigando estos bloques gigantescos. ¿Y qué sucede adentro? ¿Dónde está la posibilidad de tener puntos de encuentro más que puntos de comercio? Entonces, la premisa, que fue difícil a hacer entender, pero al final era el lugar de permanencia más que el lugar de comercio, nos ayudó, ¿no?, a hacer la permeabilidad. El caso de estudio tiene un riesgo porque está totalmente ligado al criterio de lo que se vaya a desarrollar, ¿no? Digamos, por ejemplo, estas conexiones múltiples que estamos buscando es atraer la mayor cantidad de circulación posible para asegurar que ese lugar que no tenía, ese lugar de un kilómetro cuadrado a un kilómetro a la redonda,
que no tenía puntos de encuentro, lo obtenga finalmente, ¿no? Y por consecuencia tendrá algunos comercios, lugar de café, etcétera, etcétera. Pero lo primero, y no para salvarle el argumento a esto, pero hay una muy buena superficie de comunicación, pero y quisiera ver si puedo, en los últimos 30 segundos de esta respuesta, Luxus can see, lo tengo acá, a ver si tengo concept design. Los casos de estudio no fueron edificios, los casos de estudio que nos buscamos fueron lugares. Uh-huh. El Bryant Park, el Bercy en París, el Nanjinglu en Shanghai, este es en Minnesota, un lugar de comunidad, un lugar de transversal. Entonces, traer parques activos al tejido, traer parques de encuentro al tejido, traer este en Le Marais en París, traer calles de comercio. Entonces, por ahí es donde te digo que la referencia tiene que estar muy compensada al propósito del diseño. Porque, sí. Porque si no, desvirtúa un poco todo el juego, ¿no? Digamos. Bien, buenísimo. Una pregunta de Sebastián. Teniendo en cuenta que en cada escala presentada varían los agentes externos involucrados en los proyectos, ¿crees que es posible o útil mantener criterios de diseño constantes y transversales a ellos? ¿O bien cada escala tiene una agenda de diseño propia y las relaciones entre escalas se dan a nivel discursivo? Sebastián, una pregunta. Lo voy a decir público, es muy inteligente porque hay una tipología. Primero, no, hay una metodología de trabajo que no es una tabula rasa. Creo que la observación, y aquí vuelvo con otra anécdota, probablemente ya la habré mencionado, la ciudad de Chongqing, una ciudad al oeste de China, es una ciudad que, creo que tengo las fotografías hoy, que trabaja urbanamente en constante relación con la topografía, ¿no? Vertical en absoluto, hasta su movimiento de transporte público va solventando las diferencias de nivel. La aplicación de una inserción en Chongqing es la aplicación topográfica por naturaleza. La idiosincrasia del habitante de la ciudad es que va subiendo o bajando 4 niveles al día. Pero al mismo momento existe una oportunidad de generar 4 niveles de acceso a lo que estás diciendo, ¿no? O diseñando, perdón. No sucede igual, siendo el mismo país, a la costa este en Shanghai, que el shanghainese está habituado a recorrer en horizontal hasta 3.5 kilómetros constantemente, y donde el segundo piso no se habita, donde hay que hacer unos esfuerzos de real estate importantes para eso. Yo creo que la escala y la geografía, digamos, en términos de contexto de lo que pudiésemos llamar el soft power, esa observación de cómo se actúa dentro de la ciudad, va a determinar la operatividad con la ciudad, lo que se propone. O sea, digamos que no, transversalmente, creo que lo hace, lo que haría análogos a estos casos, que fueron pocos, es la capacidad de observación de los flujos y de las infraestructuras preexistentes. Eso sí, ¿cómo se mueve la gente, qué horarios tiene, en qué modelo de uso horario, digamos, uso horario no de latitud, sino de extensión de las horas de trabajo, la cena o la calle, por ejemplo, en verano, particularmente, perdón que haga tanto énfasis en Shanghai, sucede después de las 9 hasta las 11 de la noche, mientras que en Chengdu, siendo el mismo lugar, sucede más temprano. Por las ventiscas, por el clima, por el calor sofocante, el 83% de humedad en Shanghai, hay que salir, y eso se ha convertido en un patrón. Ese apoderamiento de la calle como parte de la casa, por ejemplo, existe. Esas dinámicas de contracción y expansión de la unidad de vivienda, también la ciudad las absorbe, también el espacio público las absorbe. Hay lo que se llama el dancing, ¿no? Que están un grupo de gente practicando a las 7 de la noche, las plazas están activadas, digamos. Repito, esa transmutación multifuncional del uso público
es una observación que hemos tenido como constante, pero va a estar inscrita con unas deudas a lo cultural, a lo social y sobre todo a la latitud, a lo geográfico, ¿no? No creo que suceda ni siquiera en Estocolmo, la ciudad más habitada de Suecia, un dancing o una agrupación de ciertas plazas, ciertas callejuelas, ¿no? No está habituada la gente a abrir la puerta de su casa para habitarla, ¿no? Está, imagina, hay un tipo de recogimiento. Y eso ya te da una manera de atacar la edificación y el carácter público, inclusive del espacio de transporte. Excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Voy a hacer una última y con eso podemos ir cerrando. Últimamente cada vez más se ven, está asociado a lo que te preguntaba antes, de los modelos de referencia, de los casos de estudio, como manera de abordar el problema urbano o del master plan. En el último tiempo, y sobre todo a nivel más como de investigación académica, se habla cada vez más de inteligencia artificial, I/O, machine learning, como mecanismos muy apropiados, sobradamente probados ya, como mecanismos de evaluación, ¿no? La capacidad de poder leer una condición territorial, una condición urbana, paisajística, definiendo bordes, definiendo volúmenes, definiendo infraestructuras, direcciones, ejes, y cómo a partir de ahí eso podría crecer, a partir del análisis de cronológico de diferentes imágenes. Todavía entiendo yo, y aquí condiciono un poco tu respuesta, entiendo que lo que se hace con esa capacidad evaluativa es todavía muy rudimentario, ¿no? Es muy directo, hay como un gap, un vacío muy grande entre lo que es esa capacidad evaluativa y lo que pasa después con las propuestas, ¿no? O son muy naif en el sentido de que siguen a rajatabla lo que el mecanismo inteligente artificial determina, o se toman pautas muy orgánicas, se banaliza de alguna manera el poder de la inteligencia artificial analizando y especulando a partir de ese análisis y se traslada directamente. Quería, no sé, tener tu parecer, tus comentarios o tus ideas al respecto de esto. Muy al igual, Juan Pablo. En los últimos 7 años particularmente he visto y he participado en alguna de ellas, las Smart Cities Conference, ¿no? Esta entrega un poco ciega hacia la tecnología, ¿no? A la cual no critico, pero creo que en exceso se genera una matriz operativa urbana de frecuencias, digamos, de uso, de establecer una suerte como de medición del comportamiento de tales y cuales circunstancias o latitudes. Esa que tiene que ver con frecuencias de uso, tiene que ver con preferencias de movimiento, que tienen que ver con horas pico, digamos, tienen que ver con hábitos en cierto tipo del año. Es como la radiografía en apariencia de la conducta humana en el ámbito urbano. Pero eso, a pesar de que sí, son fantásticas las herramientas que, por ejemplo, hemos tenido, no nombré ningún caso en Medio Oriente, pero nuestro un proyecto en Arabia Saudita y otro en Oman, que parte de la condición contractual es generar un estudio, un survey de la conducta, ¿no? Si es posible. Donde hemos contratado o buscado la posibilidad de trabajar en Finlandia, hay un par de empresas que miden de manera muy científica, un poco secuestrando este tema como casi de laboratorio, todas estas conductas anteriores que te estaba diciendo. Y por ende, prometen, en un caso muy acertado, digamos, asegurar que las conductas registradas se van a repetir en el tiempo. Eso puede ser cierto,
digamos, en casos como regiones como los nórdicos, Finlandia, digo nórdicos, no escandinavos, pero Finlandia, o de la transformación de la fiscalidad de infraestructura urbana es relativamente baja, pero sería suficientemente interesante medirlo en Ho Chi Minh City, Jakarta, o por decir cualquier ejemplo, Shenzhen, al sur de China, ¿no? Donde la transformación del suelo, como uso, relaciones coordinadas, altera profundamente esas dinámicas. Entonces hay una, me parece bien cuando usaste la palabra banalidad, hay una graficación per se de algo que probablemente es una radiografía instantánea, pero no es prospectiva en el tiempo, ¿no? El smart city como herramientas múltiples de evaluación, control y manejo de los recursos energéticos, adaptación climatológica, o recursos naturales, o disposición de aguas servidas, etcétera, etcétera. Me parece que está bien. Es una abocación de la tecnología hacia propósitos funcionales y mitigación del impacto ambiental. Lo que creo que tendría mis dudas es entender cómo eso asegura arraigo, o cómo eso asegura funcionamiento, o eso que no había nombrado en ningún momento en la conversación, que es esa escala intermedia entre la arquitectura y lo urbano, ¿no? Con Urbanita siempre decimos que es urbatector, ¿no? Que cede el territorio para el uso común, el uso público, la arquitectura, o viceversa, o la ciudad, el caso clásico, tengo que nombrar, Piazza España, ¿no? La escalinata, que da una condición de premonición de que eso va a ser un lugar escenográfico por naturaleza, y ahí es donde acude la gente, ¿no? Esa urbatector, esa relación urbana-arquitectura, yo creo que responde a unas condiciones todavía mayores a las de comportamiento, ¿no? O a las de uso, que tienen que ver en lo particular, a las distancias y servicios de infraestructuras y movilidades, por ejemplo, a su capacidad de resguardar y proveer y ser garante de flexibilidad en el tiempo, por decir algo, ¿no? Más y más me parece que existirá la necesidad de generar algunos nodos de múltiples función en el tiempo. Estoy aquí haciendo un acto de magia y premonición post pandemia, pero siento que las edificaciones o algunas edificaciones ancladas en ciertos subsectores pueden dotar de múltiples funciones en su capacidad de infraestructura, ¿no? Me parece que la construcción de sofismas sobre el futuro de la ciudad es un riesgo altísimo, ¿no? O sea, ¿cómo generarlo? Yo creo que habría que monitorearlo con herramientas un poco menos intangibles, ¿no? Esa probablemente es la respuesta. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando, son como las 2 de la mañana ahí donde estás vos, lo cual te agradezco mucho. El horario en el cual nos diste esta conferencia, creo que es muy complementaria con lo que venimos hablando en el workshop, y bueno, mañana último día, el sábado las presentaciones. Muchas gracias a todos los... Gracias. Todos los que han estado ahí escuchando en YouTube y aquí por Zoom, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Luciano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Se un poco.